Margarita. Gonzalo, es que tengo la cabeza en otro sitio. Tranquila, no pasa nada. Amo. ¿Qué hace usted aquí de pie? Que debería estar en la cama y con la pierna en alto. No voy a quedarme. Tengo que averiguar qué sucede en ese lago. ¿Y qué más da? Que ahora lo importante es su pierna. Saturia, ¿viste cómo quedó ese hombre después del ataque? No, ese argumento me da a mí la razón, no a usted. Y haya lo que haya en el lago, es enorme. Que usted no está en plenas facultades. No quiero que muera más gente. Pues que vaya a la Guardia Real y reviente el lago a cañonazos. Pero no se la juegue usted. Satur han ofrecido una recompensa, no van a hacer nada más. Que tiene una bala metida dentro de la pierna. Que si no se la sienta, no se recuperará jamás. Me conoces de sobra. Sabes que mi deber es ayudar y proteger, aunque esté herido. Pues por una vez en la vida, deja a un lado sus elevados principios. Y hágame caso, por Dios, que esto es de fuerza mayor. Y si no, mire, que usted hará sus investigaciones, pero yo también hago las mías. Si se le pudre la herida, puede llegar a perder la pierna. Tienes razón. Pero no puedo quedarme. La viuda se ha quedado destrozada. Y ahora con la recompensa lo intentarán muchos más. Joder, te hay que callar, Cipriano. ¿Por qué? Si es verdad lo que digo. Que no, hombre, que no. En la villa hay... Hay mucho amedrentado, no creo que nadie vaya al lago. Vamos. ¡Satur! 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 ¡Satur, estás bien!